nadie por aquí? No. Estoy aquí. Vamos a ver. ¿Quién vive? María. Vámonos, por aquí no hay nadie. Vamos al establo. Acomódate ahí. A los niños que se portan mal. ¿Sabéis dónde se ha metido María y José? ¡José María! Te recordaremos para traerte un regalo. Te traerá incienso. Menudo regalo. O mejor que regalar mirra, pero es que ahora... Ya, estarán durmiendo. Y vosotros dejar de pelear. Cuando descansemos veremos las cosas de otra manera. Pero es que ahora... Ya lo sabemos, niña. ¡Los mayores nunca nos echan cuenta! Vamos a tocar este hostal. ¡Está cerrada! Deberíamos haber hecho una reserva. ¡Eh, los del hostal! ¿Quién grita de esta manera? ¿Se hospedará el María y José? ¿O José y María? ¿Y quién lo pregunta? ¡Somos los Reyes Magos! Los Reyes Magos. ¡Anda ya! ¡Si los Reyes no existen! ¡Que no existimos! ¿Y nosotros quiénes somos? ¡Los Reyes Magos! ¡Los del hostal! ¿Queréis dejarme dormir? No le dejé quedarse porque no tenían dinero. Pero si María está a punto de tener un bebé. ¡Esa señora es mala! ¡Muy mala! ¡Ey, lo del hostal! ¡Otra vez! ¡Dejármelo aquí! ¿Pero nos puede decir dónde se hospeda? No, porque no me fío de dos tíos barbudos y un negro que me está entrando en plena noche. Cinco años y pico. Sí, sí, sí.
Venga, genial, estupendo. Pero dice que mañana os diré dónde están José y María. ¡Este hombre me tiene! Yo sé dónde están. Están en ese establo, que no está muy lejos de aquí. ¡Fantástico! ¡Eh, los de los pan! ¿Me tenéis? ¡Sí! ¿Cuál le ha valido Baltasar? ¡Estrella! ¿Quién es Estrella? La Estrella se ha estrellado. ¡Se ha chocado contra la mujer mala! Pues ahora seguro que la ha dejado peor. ¡Oh! ¡Mujer mala! ¡Perdona! A partir de ahora sí serás. ¡Por siempre jamás! ¡Un montón de carbón! ¡Carbón! ¡Por siempre jamás! ¡Yo lo veo! Bueno, niño. ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Claro, yo he sido buena! Por eso, en vez de carbón, te traeremos muchos regalitos. Para que luego digan que los reyes no existen. ¡Que no existimos! ¡Entonces nosotros quiénes somos! Y yo soy el rey Baltasar. Y quien se porte bien, algún regalo tendrá. La tradición de regalar carbón a los niños que se habían portado mal. Y ahora, ser muy buenos y aplaudir, que los actores han trabajado mucho.